porque a él le gusta mucho. Buenas. Vamos a comer aquí, familia. Chévere. ¡Rapi! ¿Cómo estás? Humberto, saluda. Hola. Hola. Entretenida. Buenas. Venimos a comer, bueno, familia, a compartir. Hace días se celebró el día del pollo a la brasa y no pudimos comer ese día, así que vinimos hoy. Fue el domingo, el día del pollo a la brasa. No comimos pollo, papá, no comimos nada. Pues ahora vas a comer dos. Hoy sí, doble. Y estamos aquí, vivimos aquí. Y se puede encantar demasiado, es muy bueno. Me gusta, de hace años. Menos encanta, menos encantado. Y somos muy buenos, la familia. Y todo esto lo han remodelado. Era muy diferente, ahora es todo súper elegante. Y queda como que más o menos cerca de la casa. No sé si en otro distrito ahora, no sé. Pero es bien rico, deberían probarlo. Lo recomiendo. Ya les muestro cuando me hagan toda la comida, les muestro. Mira, este lomo saltado. Rico. Vamos a quitar la carne, papá. Rico. Aquí todos nos estamos riendo porque yo estaba grabando sobre el pollo, que iba a mostrar el pollo a la brasa y no pude mostrarles nada. Mírame. Mire. Mire, ve. No pude grabar nada, solamente pude grabar la pasta y mire, ve. Fue como quedó todo. Teníamos tanta hambre que no grabé nada. Mira, Dios mío. Todo estaba riéndonos. Qué horror, lo siento. Para la próxima sí les grabo todo como es. Juegos para que los niños jueguen. Vamos a los juegos. Nos vamos. Qué pena que no puede grabar el pollo, vale. Qué pena, no puede grabar el pollo. Ahora que soy un poquito al campo. Ven aquí, vean los números. Chévere. Comen chicle como de la boca roja. Dios mío, tú, Andrea, vas a abrir tu boca. Por el chicle. Le sigo. Hola. ¿Eso es las botas a la tía? Modela. Vuelta. Eso. Beso. Beso a la tía. Beso a la tía. Ay. Oye. Eso. ¿Cómo hacen con sus botas? Porque se las miren. Mira, eso. Hola, Inés. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hambre. Haciendo hambre. Estamos en una cola aquí en casa porque estaba haciendo pollada para colaborar con la seguridad y todo eso. Está Inés y toda la cola que está por atrás. Hicimos bastante cola. Está Andrea. Hola, Andrea. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí esperando? Más de una hora. Sí, ¿verdad? Tenemos hambre ya. ¿Para cuántos pollos? Ella dos. ¿Y tú, Rines, cuántos? Dos. ¿Nueve? No, doce. Total como 13. Tenemos, ¿y Benito? Cero. ¿Y las niñas? ¡Saluden, niñas! ¡Saluden! ¡Andrea, saluda! ¡Hola! ¡Lía! ¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí, esto es la apoyada de la urbanización para la seguridad de nuestra urbanización, pues por todo eso. La seguridad, para los vigilantes y todo eso, estamos colaborando con nuestra urbanización. Así que aquí estamos. Una rica apoyada a las niñas, a mi tío por allá. Ya pues le toca su turno, pues, pollito. Y la cola por estos lados.
bastante. A las niñas. O pollo. Humberto es delegado, mi tío Humberto. Mira lindo de los paseos. Estamos esperando. Rico. Tenemos 7 tickets. Para colaborar. Siempre que hay bueno colaborar. Hola Lía. Besito. Beso. Beso. Besito. Hola. Sí. Hola. Beso. Beso. Y ahí estamos aquí, ¿ves? Si quieren contratar a esta gente organiza todo este tipo de parrillas. Tú les pagas y ellos te hacen tu actividad. Chévere. Hola, Lía. Lía, Lía, Lía. Después de una hora aquí en la cola, ya por fin, ya estamos llegando. Ya hemos llegado. Llegamos. Fíjate como que... Bien chévere como a la leña, ¿ves? El pollito. Muy chévere. Con los pollos. Aquí vamos. A la colita. Ya por fin nuestro pollo. Parece cola de... Para la vacuna, sí. Después de 50 horas. Aquí tengo unas polladas. Miren. Pecho. Está rico. Pollo. Sabroso, vamos a comer. Provecho. Listo. Otro día más. Está quitando todo chévere. Está Camila. Venimos a almorzar con mi familia, mi papá, mi hermano, mi tía, mis primitas. Es Camila, venezolana. Andrea, venezolana. Bueno, venimos a comer a un lugar, un restaurante llamado El Olímpico. Queda cerca de la casa, más o menos. ¿Para la casa? Tenemos años que venimos para aquí, nos gusta, demasiado rico, y aquí venden el menú, muy bueno. De Stephanie. Nos venden menú chévere, a 10 horas, también venden comida peruana, pero ceviche, jalea, todo esto. Jalea, chicharrón, todo eso. Pero también venimos a comer menú a 10 horas, y les voy a enseñar a ver cómo es el menú. Con sus sopas, su entrada, su jugo y su segundo. Y de ahí vamos por allá. Vamos a comer. Un lugar bonito. Stephanie, hola. Stephanie. Aquí llegó la entrada de uno de los del menú. La entrada de hoy es causa. La causa de lo que es de aquí. Demasiado buena, me va a probarlo. A la Andrea. ¿Y papá qué pidió? ¿Causa? Papá, pruébalo. Pido sopa. Sopa. Papá pidió caldo de gallina. ¿Y eso? ¿Por qué le gusta? Mentira, a ver, papá. Está bueno, papá, ¿qué tal, papá? A mí, ¿qué tal está? Bueno. Yo me quiero uno de estos. Aquí llegó el caldo de gallina. Pollina. La entrada. Bueno. ¿Qué tal la causa, Paola? Está bueno. Este es el lugar, es bien bonito este lugar. Me encanta. Pero está buenísimo. Este es el segundo, mira, ¿ves? Chicharrón de pescado. Yo creo que mejor le pido un menú. Riquísimo. Hola, Soli. Benito. Hola. Stephanie. Hoy es 28 de julio y venimos a comprar para hacer una comida sabrosa peruana. Porque hoy merece que hagamos una comida peruana. Ya van a ver, este me acaba de levantarse. Y bueno, aquí el mercado está full, toda la gente menos que se decide hacer sus compras, sus comidas peruanas hoy. Bueno, y siempre, ¿no? Bueno, vamos a ver. Voy comprando, o sea, adivinen qué vamos a hacer. Adivinen. ¿Adivinaron? Stephanie.
que vas a hacer hoy? Algo muy rico. ¿Y sí? Sabroso, ¿verdad? ¡Mira! ¡Llamá! Esperamos de martes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Contamos con delivery. Tomando choclo, limón. Como se ve todo bello, así todo verde, colorido. No sé si a ustedes les gusta, pero me gusta que todo esté todo acomodado así por colores. Me encanta. Y toda la gente está comprando por el día de hoy. O sea, todo está vuelto loco. Ahora miren este lugar. Este lugar lo preparan al instante. Los chifres, las canchitas, todo. Todo preparadito así, fresquito. Me encanta. Este mercado. Súper chévere. ¿Qué vamos comprando? ¿Ya adivinaron qué vamos a hacer? ¿Ya adivinaron? Miren esto. Miren. Toda la gente comprando cosas para el 8 de julio. ¿En cuánto tiene la mistura? Miren cómo se mueve. Bueno, llegamos a la casa y ya está muy ajetreada porque Isa también pidió unos para vender que me pidieron para el día de hoy. Y bueno, ya las hice, todo perfecto, todo bien, gracias a Dios. Ahora, para que vean cómo mi hermano estaba avanzando, haciendo lo que van a ver, lo que es la comida que vamos a comer hoy. ¿Miren el ceviche? Sí, es conocido. De jurel, ¿no? Jurel. Es el ceviche de jurel. Aquí está la papa, arrocito, lechuga, aquí está la pota, aquí está, miren, rico, voy a comer sabroso el día de hoy. Esta es la cebollita. Y aquí están haciendo la pota. La pota. Va a quedar todo riquísimo. La patria, la independencia. Aquí todo, feliz, 28. Ya se fue, ¿y esto? Acaba de joder. Mira. Qué rico, Benito. Sabroso. Gracias, mami. Sabroso. Hermano, lo único que tengo del cual es esta misquita. Miren este convito que estamos haciendo. Te pedimos que bendigas estos alimentos y a la familia que está acá reunida. Que nunca nos falte en esta mesa. Te pedimos que nos mantengas unidos, fuertes. Que salgamos adelante siempre y que mantengamos el amor y el cariño siempre de todos nosotros. Amén. Hola, Soli, buenos días. Estamos el 29 de julio, hoy feriado también, y venimos con la familia a almorzar a un lugar que nos gusta bastante, que es comida el chifa, que es arroz chaufa, comida china, no sé cómo. Y voy a invitar a Richard. Es comida chifa con comida peruana, ¿no? ¿Cómo que le llaman, Richard? El chifa es una combinación de comida china con la sazón peruana. Sí. ¿No? Y se forma el chifa y es una combinación de comidas muy ricas. Entonces la comida china, le dicen china, le dicen porque es una combinación de la comida china con la comida peruana, sale el chifa. Uh-huh. Al combinarse esas dos sazones, esas dos combinaciones de comidas, entonces sale una combinación muy rica. Y sabrosa, y estamos aquí. Típica peruana. Uh-huh. Mira, típica peruana. Se llama Río. Se me gusta venir para este lado. Es bien bonito esto. Y la comida es muy buena. Una comida fusión. Una fusión. Peruana con chino. Mira. Chévere. Papi, hola. Buenos besitos. ¿Cómo estás? ¿Y tu mamá? Trabajando. ¿Cómo está? ¡Mira! ¡Sí! Son las buenas. Hola. Son tan lindos. Uy, papá, te quieren comer. Las sopitas, dime.
Una servilletica. Tengo la comida china, arroz chancho y pollo. Tallarín de pollo. Sabroso. Este año crezcamos más. Por el éxito. Por el éxito que nos está llegando. Por la unión. Por la unión. Yeah.